So here we are. Can you guys hear me? I'm using a different pair of headphones tonight, so I just want to confirm. Luis, can you hear me? Yes. Oh, okay. Thanks. Yes. Bueno, a ver, para iniciar, disculpas, ¿verdad?, por la situación de la cancelación de la clase de anoche. Pero no sé si ustedes se percataron, algunos, de lo que sucedió, que hubo un cierre de carreteras allí por la altura más o menos de Jiquilisco, entre Tierra Blanca y Jiquilisco. Entonces la carretera estuvo cerrada como 4 horas y yo en ese momento pues venía en camino a casa desde San Salvador. Así que, ajá, nos atoramos en el tráfico y tres facilitadores de inglés corporativo estábamos ahí y a los tres nos tocó cancelar la clase. Así que, desafortunado, pero bueno, gracias, ¿verdad?, por estar presentes y espero podamos cubrir el día de hoy lo que hacía falta, ¿verdad?, para pues tener lo que sabíamos del parón académico que habrá esta próxima semana. Bueno. But again, thank you guys for being here. Thank you for being on time. And today we're going to have a lot of practice, un montón de práctica, sí, para poder hacer como un review de lo que hemos tenido hasta ahora. Y espero, ¿verdad?, que pues podamos ir participando. Vamos a tener tiempos para trabajar en algunas de las cosas. Espero que también por ahí tengan alguna que otra nota para recordar más o menos cómo van los temas o a qué se referirán, ¿verdad? Algunas de las actividades que vamos a trabajar esta noche, porque pues será sobre todo así como un review de lo que ya hicimos antes. Bueno, but before we start, how are you? How are you doing, Josué? All good. All good? Nice. I'm glad to know that. Let's see. Teacher, Yeah, tell me. where are you work? My work. Yes. I work at the Universidad Gerardo Barrios here in Usulután. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, but yesterday I was doing something like running some errands in San Salvador, and that's how I ended up getting stuck on the traffic. Yeah. Yeah, it was not necessarily like work related, but yeah. Okay, why though? Why the question? No, only question. Okay, out of doubt? That's okay. Sí, es una universidad de acá de Oriente. Muy probablemente poco, ajá, se conozca, ¿verdad? Por la parte del centro, porque no es tan grande, digamos. Solo tenemos dos sedes, una en Usulután y una en San Miguel. Pero sí. UGB. Okay, what about you, Luis? How are you doing? I'm good, teacher. Good, cool. Did Very good. we interrupt any plans for like a wild Friday night or not at all? Maybe watch a movie. Okay. Well, I mean, it's Friday. You can watch it like till 11 or 12 p.m. No biggie Yeah. there. Yeah. Okay. But yeah, that's cool. How are you doing, Jose Carlos? Hi, good evening. I feel a little tired. Really? Well, it's Yes. the end of the week. It's Friday, so it's Yes. normal to be tired. Yeah, but do you have vacations next week? Yes. Yes. Okay. Yeah, because I Yes. mean, some people who work at like the I mean, some departments of some businesses, they do not have the full week. Some of them work until Tuesday, some others work until maybe until Wednesday. So yeah. So that's cool. Having some days off is great. Any plans for the vacation? Well, I going to visit to my parent, Okay. and maybe I go to the beach, maybe. Okay, yeah, I mean some plans can change. But where do your parents live? Where live my parent? Yeah. In Santa Tecla. Oh, okay. So it's not really that far from your house. No. Pretty cool.
Nice. Yeah, but seeing the family is also great. Yes. Okay, amazing. What about you, Melissa? Do you have any plans for the vacation? Hi, teacher. I'm tired. How do you say algo que en duda la carrera, acabo de entrar a la casa, solo a la clase. Okay, in a rush. Yes. Rushing. Yeah, bueno. Yes. De hecho, nosotros ayer igual estuvimos en lo mismo esperando, ¿verdad? A ver si algo se lograba solventar antes de la hora de la clase, porque no queríamos tener que cancelar. Pero pues cuando se hicieron las 8, estábamos completamente parados todavía ya por Jiquilisco. Era mentira que íbamos a llegar a tiempo. Así que, ajá, por eso tuvimos que cancelar. De hecho, fue gracioso porque una de mis amigas, o sea, yo estaba con dos amigas ayer, entonces una de ellas iniciaba a trabajar con un corporativo justo anoche. Y se canceló su primera clase. O sea que, ajá, primera clase se estrenaba y le tocó cancelarla. Pero bueno, so we're here tonight. Erika, any plans for the vacation? I don't know. Continuar trabajando en la plataforma, quizá. Yes. Visit my family, my parents. Parents? Stay at home. Stay at home and rest. Yeah, that's cool. Do you live with your parents? Watching movies. You don't live with your parents then? You don't live with your parents? No. Oh. Okay, that's great. I mean, having a chance to go see your parents. Amazing. Mm-hmm. Okay. Let's see. Lucia Guillen, do you have any plans for the vacation? Hello. Hello there. It's the moment. Not zero so plans. Far. Zero plans. No. Relax. Not any fancy cooking, maybe. Tal vez como Ruth making some lasagna or something. Usually, this is my parents or the husband. Family, your relatives. Okay, no, that's amazing. That's something that happens a lot during these days. Pero qué bueno que ustedes no son del tipo así como. Estoy seguro que Luis no nos quiere contar, pero seguro que se va a quedar a la playa en nuestros días. No, mucho raro. No, teacher. No. No, quería ir a Honduras a visitar unos amigos, pero creo que no voy a poder ir. Cool. Oh, that's sad. Bueno, qué sad. Hey, no. Vienen de Miami hace rato que no los veo. Oh, that would be great. Sí, yeah. Sería genial. Pero bueno, a ver. Nunca se sabe. Puede ser que ya al final de la semana se pueda. Yeah. Yeah, you never know. So yeah. You know, in my case, that's weird. Porque en mi caso casi siempre pasa que cuando estamos de vacaciones, no hay nada, o sea, que hagamos casi nada. Y siempre cuando pasan las vacaciones, viene mi familia de visita de Estados Unidos. Es como que, ¿es en serio? Ya que tengo que regresar a trabajar, ¿ustedes vienen? Like, ¿really? ¿Really? Y ajá, tenemos que andar ahí cancelando clases y todo. Bueno. Ah, pues por eso no nos dio clase ayer. Spoiler alert. No, ya les voy a mandar videos, van a ver del traficón que nos echamos. No, de verdad, fue horrible eso. Pero bueno. Ya habló, ¿verdad? Tell me. Nah, además que no han terminado las vacaciones. Cabal. Sure. Yeah, tell me, José. Yo quería saber información sobre cómo inscribirme en el siguiente curso. Bueno, fíjate que para mí eso podría llegar a ser algo complejo para podértelo informar y no querría, o sea, informarte mal. Porque, o sea, siendo honestos, pues sí, ¿verdad? Esa sería como la primera interacción que yo tengo. Y como no tuve el chance de ir y ser parte de procesos completos de inmersión, o sea, no conozco concretamente algunos procesos todavía. Así que no te podría yo informar fácilmente. Y sí, también es otra cosa que quería disculparme con algunos, porque sí vi que, o sea, ayer hubo problemas, ¿verdad? Como en el caso de Alex, que no le pareció bien el mensaje que recibió. Pero pues sí, a veces ese tipo de cosas, o sea, son mensajes genéricos que se envían a todos y no necesariamente significa que todos aquellos que lo reciben, ¿verdad? No han avanzado. Pero en el caso de la inscripción. Sí, es decir, que yo recibí un WhatsApp
pero se me borraban los mensajes. Ah. Y ahí decía cómo planificar y no me cayó correo esta ocasión. Ajá. Bueno, ahí lo mejor podría ser que tal vez se comuniques con, no sé si ustedes siguen en contacto con Jason. Sí. Ajá, porque yes. creo que él es el encargado principal. Bueno, él está en el grupo incluso, ahí lo puedes buscar. Creo que Jason Bautista tiene como nombre. Sí, Jason Bautista. Ajá, entonces él... En el correo donde uno manda la información para inscribirse. Uh-huh. Entonces ahí... En el soporte técnico. Exactamente, porque hay situaciones, ¿verdad?, que están fuera quizá de nuestro alcance porque no como participamos activamente en esos procesos, sino que más que todos estamos acá con ustedes y así. Así que hay algunas cosas quizá de las que hasta ustedes conozcan más que mí, honestamente. Y es algo que yo siempre hablo con mis estudiantes, que es algo que me gusta cuando las personas saben más que uno acerca de algunas cosas. Pero bueno. Teacher, ¿sí? Hola. Sí, bueno. En mi caso, a mí me enviaron todo igual por WhatsApp. La ficha ahí venía en un link en WhatsApp y solo tuve que hacerlo en línea y enviarla. No fue por correo como la primera vez. Pero como yo todavía tenía dudas, yo llamé a la persona que me envió ese link y me dijo que teníamos hasta ahora, hasta este día para enviar todo, lo que solicitaban en esa ficha para poder inscribirnos. Pero no sé, ¿verdad? Bueno, sí, ahí como les digo, o sea, hoy temprano estaban hablando en el grupo de facilitadores que según que habrá como algunos pequeños cambios que se hagan mañana por la mañana, que no quisieron informarles acerca de eso hoy. No sé honestamente a qué se refieren, pero mañana vamos a saber. Por esto mismo, ¿verdad? Que hubo algunas clases que tuvieron que ser reprogramadas, como les comento. O sea, ayer solo en el carro que yo estaba éramos tres los que tuvimos que cancelar clases. No sé si habrá habido más personas que estuviesen en el mismo problema del tráfico, porque o sea, fue una cosa bastante, bastante grande. Entonces, nos comentaron que les van a informar de algo. Tal vez puede ser eso, tal vez puede ser una extensión para el tiempo de entrega de los documentos. Esperemos que así sea por aquellos que tengan alguna clase de retraso. Y pues si no, igual, Josué, solo les puedes consultar ahí, ¿verdad? A las personas de soporte técnico. O sea, y muy probablemente ellos te puedan ayudar, porque a veces igual, ¿verdad? Hay cosas que pueden funcionar un poquito fuera de los tiempos estipulados en ocasiones cuando son casos específicos. Pero sí, o sea, como les comentaba al principio, eso es algo que está de cierta forma fuera de mi control. Y pues eso, solo aclarar, ¿verdad? Las disculpas por algunos momentos en los cuales pues, se pueden llegar a sentir ustedes mal, porque se les recuerde, ¿verdad?, que hagan el avance y todo, y algunos pues incluso ya hayan hasta terminado su trabajo y sientan que es injusto, pero pues es como nuestro ideal el poder ayudarles a continuar aprendiendo y además a que pues se llegue a las metas que se esperan de todos y pues a veces por uno, por dos, tenemos que recibir el mensaje todos en el grupo, ¿verdad? Entonces, eso. Pero teacher. Yeah, tell me. Es que yo creo que ese recordatorio de lo que dicen en la plataforma del video se tiene que dejar un pequeño ejercicio. Entonces yo creo que algunos no lo hacen. Yo antes no lo hacía. Pero desde que empezaron exacto. Uh-huh. Ahí le dice, haga tres cosas de tal y tal después del ejercicio del video. Uh-huh. Entonces yo antes no los hacía, pero desde el mes antepasado sí los empecé a hacer porque ese era el recordatorio que nos daban siempre, no solo hacer los exámenes, sino que también exactamente, eso creo que es. Porque a mí me cayó ese recordatorio, teacher, y no fue en el grupo, fue un directo de WhatsApp, sí, personal, y me decía que no había hecho ni un ejercicio, que estaba atrasado. Y que tenía que hacer el del 1 y el 2 y el examen intermedio. Y yo ya había hecho la 1, la 2 y la 3. Ya estaba en el examen intermedio. Entonces, yo igual, ¿verdad? Tal vez la forma en cómo estaba escrito el mensaje, porque decía que no era justo que no aprovecháramos la beca, ¿verdad? Cuando sí estábamos avanzando en la plataforma. Entonces, yo solamente le contesté que sí, pero que yo ya iba por el... Ya había hecho la 1, la 2 y la 3 y ya iba por el examen intermedio y le mandé un screenshot nada más de mi progreso. Igual, ayer lo terminé ya la plataforma, entonces, porque dijeron que iban a revisar notas ayer, decía también el mensaje.
Sí, y esa es otra situación, vaya, ahorita como ellos están como tratando de controlar un poco más, ¿verdad? Para que las cosas funcionen mejor, se están cargando bastantes cosas sobre sus espaldas. Y eso sí es cierto, y es algo que nosotros como facilitadores agradecemos porque, ajá, ¿verdad? De cierta forma nos facilita el trabajo a nosotros, pero ellos tienen un montón de cosas y por eso les mencionaba ayer, ¿verdad? La paciencia que podamos llegar a tener. Porque sí, o sea, es un montón de cosas que tienen que hacer y son pocas personas, pero es porque están tratando de que las cosas funcionen más rápido. Porque recordemos que, pues sí, a veces habemos profesionales que nos relajamos con algunas cosas y según yo entiendo, según lo que me comentó mi amiga, ¿verdad? Que fue como la que me recomendó, que había muchos que se tardaban un montón en poder evaluar o subir las notas. Entonces, y eso les estaba ocasionando como esos problemas, o sea, que las notas estuviesen ya lista. Yo Así digo, que teacher, perdón, quiero aportar algo a eso, porque a mí también me cayó ese mensaje, pero yo considero como cuando nos mandan los enlaces para que nos incorporemos, empecemos a inscribirnos a las clases, ahí nos dicen un apartado que tenemos que tener como 2 horas diarias para dedicarle a la plataforma, ¿verdad? Entonces, hasta la semana pasada, pues a mí no me había caído ni un mensaje, entonces en esta semana, como he pasado un poquito ocupada, no le he dedicado el tiempo así en toda la semana a la plataforma. Yo me he quedado en la sección 4 porque ya hice el mini examen, pero no le he dado movimiento. Entonces, creería yo que quizás porque cuando uno no le da movimiento así muy seguido, ellos piensan que no le estamos dedicando el tiempo debido a las clases. En eso lo digo en el caso mío, porque como yo no le he dado movimiento en toda la semana, a lo mejor por eso ha de ser. Sí, también podría ser. O sea, y como les mencionaba, a veces son cosas que, pues sí, ¿verdad? Son parte de los acuerdos que existen entre ustedes y ellos, donde quizás no somos parte de nosotros. Así que, ajá, son cosas Teacher, que están fuera de solo nosotros. un comentario, teacher. Sí, dígame, Mayra. Solo un comentario corto. Lo que pasa es que por lo menos a mí también me enviaron el mensaje, pero yo creo que la situación no es como tanto personal así, así como algunos la han tomado. Yo en mi caso lo que hice fue pedí tiempo en el trabajo y vine a revisar. Y mi situación es de que hubo un ejercicio en el que yo estaba confundida en dos secciones, se llama, ¿verdad? No me acuerdo. Y yo le había preguntado a usted, pero creo que fue en un horario en el que usted ya nos había dicho que no le podíamos escribir y no me pudo responder. Entonces yo lo dejé para después y ese después se me olvidó. Entonces, en mi caso fue por un ejercicio súper corto, o sea, dos palabras que yo no me confundí y pregunté, pero no lo pude resolver en el momento y se me olvidó. O sea, no era que no había trabajado, sino que se me olvidó y quizá esta pequeña, no sé, esa pequeñez, el sistema se los toma como que no hemos hecho nada. Sí, o Pero sea, a quizá veces. lo mejor y para todos es que revisemos. Y no nos exaltemos, ¿verdad? Contestar ni nada, porque cabal, no sabemos por qué razones escriben o nos están como, no reclamando, sino que Incitando como a que la gente obligarnos a estar más participe. pendientes. Ajá, Sí, exacto. o sea, y por eso es que les pido a veces, o sea, un poco de paciencia, porque ajá, ayer, bueno, honestamente, yo sé que no estamos acá para hablar de eso, ¿no? Pero, o sea, para mí fue un rato bien estresante, o sea, porque estaba en eso ahí, yo queriendo llegar acá, y luego ellos pidiéndome, ¿y dónde está? ¿Ya va a llegar a la casa? Y yo, no, no, tengo ganas de ir al baño, estoy en el tráfico. O sea, era como que horrible, y luego sucedió esa situación compleja con lo de Alex y así, o sea, fue como que complicado, ¿verdad? Pero, como les digo, o sea, a veces un poco de paciencia no es mala. Y pues desde mi parte, o sea, lo que yo puedo hacer por ustedes, pues es solamente apoyarles en lo que pueda, ¿verdad? También disculpas, hubo un montón que me escribieron ayer, justo en ese rango de tiempo en el que estuve en el tráfico y, o sea, hubo varios, ¿verdad?, que no les pude contestar. Por ejemplo, Raquel. Yo. Ah, Raquel fue también una de las que me escribió y, o sea, no pude, hasta hace poquito de hecho di el mensaje, o sea, porque sí, fue un rato bien largo y bien complicado, entonces, ajá, disculpas del caso, esperemos que pues de ahora en adelante podamos trabajar, ¿verdad? Pues de mejor manera y seguir avanzando, o sea, porque como les comento, nuestro deber aquí, al menos en estas reuniones, pues es a veces solventar, ¿verdad? Dudas que puedan haber acerca de los ejercicios. Y la explicación que siempre es importante acerca de los temas.
ya habrá cosas que, o sea, son más de carácter, pues, aparte de mis responsabilidades, quizá, porque como le digo, hay cosas que están fuera de mi área de conocimiento de momento, de cómo funcionan, ¿verdad? Algunas situaciones en corporativo, algunos amigos me preguntan a veces, ¿y cómo hago para escribirme? Y yo, pues, según yo sé, solo tenés que mandar la info a esta dirección de correo y, ajá, ellos van a analizar tu situación o se van a comunicar contigo y pues, van a ver cómo pueden ayudarte, ¿verdad? Para poder tomar la beca, pero no sé cómo sea el caso de cada uno de ustedes, siendo honesto. Entonces, poco a poco, pues, espero ir aprendiendo más acerca de eso. Y no sé, ustedes, ¿cuánto tiempo tienen más o menos en el programa? Por ejemplo, don José Carlos. Yo acabo de comenzar. Realmente esta es la primera, es el primer curso que tomo. Ok, Melissa tiene 5, dice. Erika tiene 2. Lucía, ¿cuántos tiene usted? Yo igual. Ajá, Mayra también es el primero, ¿verdad? Yo acabo de estar. Ajá, me comentó la otra vez. El primero es el mío. Primero. Ok. Desde febrero, dice Luis Carlos. Bueno, pero igual, o sea, para mí también es primera vez, así que aquellos que están aquí por primera vez sabrán que hay cosas que no conocemos del todo ahorita y pues por lo mismo de cómo funciona todo el tal virtual, ¿verdad? A veces hay cosas que en la marcha se van aprendiendo poco a poco. Pero bueno, como lo único que me puedo hacer es agradecerles por la paciencia, ¿verdad? El trabajo que hasta ahora han hecho, que pues me ha gustado, que todos, o sea, participan cuando se les solicita, a menos que vayan en el bus, ajá, es cuando tal vez hay complicaciones ahí, pero bueno, vamos a mejor empezar a trabajar, ¿sí? Lo que pensábamos hacer el día de hoy, para no seguir gastando tanto el tiempo, y pues bueno, gracias en sí por entender lo complejo que a veces es, o sea, y por tener paciencia, ¿verdad?, con la situación. Okay, guys, so we have covered some, like, I think to this point it has been like 10 topics, 10 to 12 topics, ¿sí?, diferentes temas, y hoy vamos a hacer básicamente un repaso con práctica de estos temas. Se los voy a mostrar en este momento, todas las cosas que quiero que cubramos, tal vez no tengamos el tiempo suficiente, pero para que ustedes puedan tomarse un momento para ya ir, perdón, preparando sus ejercicios. Mientras sus compañeros participan, algunos de ustedes, ¿verdad?, podrán ir ya preparando lo que van a decir o lo que van a tener que presentar. So the first two things that we're going to do is share two statements with be contractions. Espero que recordemos cuáles son las be contractions. Serían isn't, aren't, y wait, no, sería, bueno, esos son como de negativos, sorry. Y si no, están el am, ¿sí? Your, he is, she is, y así, serían los positivos. Entonces, two statements with be contractions, they can be positive or negative. Eso ya dependerá de ustedes. Then, also, two statements with possessive pronouns. Esos eran el my, your, his, her, y so on. Okay, so two of each, dos de cada uno. Then we have ask a classmate a question with WH words. Esto lo van a seleccionar ustedes. A question with WH words. Recordemos que las WH words son las palabras más comunes para hacer preguntas abiertas, ¿verdad? Preguntas acerca del lugar, acerca de calidad, acerca de razón, ¿sí? Entonces, you guys can create any question like where, why, how, when, what, depending on what you guys want to know. Y pues la otra parte de la actividad sería aquel al que se le pregunte will have to answer the question from the classmate. Sí, entonces ustedes van a elegir a quién le preguntan and that person has to answer the question. Esa será la única cosa quizás que será quemarropa, esta parte, el answer the question, porque pues no sabemos, ¿verdad?, qué me vaya a preguntar mi compañero. Okay, so that will be like a second practice. Then we have, tell me two phrases with prepositions of time. Recordemos que solamente hemos visto tres hasta el momento. Three prepositions of time. We have in, on, and at. ¿Sí? In, on, y at. Entonces, solo two phrases, dos frases nada más, using prepositions of time. And then, use two time phrases in a sentence. Two time phrases, o también podemos llamarle prepositions, pero más que todo, pues podemos llamarlas así, ¿verdad? Time phrases. Y en este caso podríamos hablar de until, before, after,
¿Qué serían esos? Los que, o sea, de alguna forma se conocen como prepositions, pero las otras, como son más cortas, son mucho más reconocidas como prepositions. Entonces, serían dos frases, dos oraciones donde incluyan estas time phrases. And then for last, that will be the last, esto sería parte de, como ya al final, esto si quieren lo pueden hacer al final, pero si no, no se gastan tiempo igual, ¿verdad? So write five sentences using comparatives. Sí, escribí cinco oraciones utilizando los comparativos. Esto es bastante fácil, o sea, solamente necesitamos conocer de cierta forma los adjetivos que vamos a utilizar. Solo es un par de palabritas, ¿verdad? My house is bigger than Katy Perry's. Sí, y así. No sé quién puede vivir en una casa más grande que la de Katy Perry, ni tampoco sé qué tan grande sea la casa de Katy Perry, pero igual, you guys can compare your house to Katy Perry's house. And then write five questions asking for preference. Like, in this, esto el ejemplo podría ser, do you prefer ice cream or soda? Sí. What do you prefer? Or which one do you prefer between? Y ahí, ¿verdad? Corollas and Ferraris. El ejemplo que siempre voy a poner, Corollas and Ferraris, porque yo sé que les gustan a ustedes los Ferraris. Or do you prefer to have some water or some soda? Which one is your preference? I don't know. Okay. Bueno, ¿quién será el voluntario o voluntaria que vamos a tener para hacer la primera sección? We have the share two statements with be contractions. Who wants to go first? Nadie quiere ir first, solo porque es el último día. Lucía, you want to go first? Es que no tenía el micrófono apagado, por eso le tocó a Lucía. Okay, hello. Yeah. No me había fijado. Yo sí. Estaba buscando una víctima. So, oh, Lucía, okay, it's very simple, yeah? Share two statements with the contractions. I'm a student. I'm a student, okay? So that's one. You're welcome. Yeah, you're welcome. I mean, that's more like a phrase, pero igual. Sí, cuenta. You're welcome. Muy bien, thank you very much. So go mute now. Okay, Melvin, do you have your two statements of the contractions? Yeah, Melvin, no, I'm not American. Okay, go ahead. I don't remember the possessive pronouns, teacher. No, no, the be contractions. I'm sorry, I don't mm-hmm. listen. And he's my best friend, and she's pretty. She's pretty. She's pretty. Pretty. There you go. Yeah. Thank you very much. Welcome. Okay. Ya dijo tres. Ya no se vale. Esa ya se la pasó a alguien más porque you're welcome es otra. Okay. Let's see. Vamos a ver los que no tienen ahorita la cámara activada, al menos que no me aparecen a mí. Marta Lilian. Can you? Yeah, you can talk. Okay, the two statements with be contractions. Vamos a hacer esto ahorita nada más. Okay. He's a good boy. Mm-hmm. She's the manager. She's the manager. Okay, very nice. ¿Saben que ahorita que escuché el pequeño desliz que tuvo Marta a la hora de pronunciar good boy, sí, porque era good boy, me acordé de algo que no les había comentado. Existe una forma, de hecho, bastante fácil de identificar cómo pronunciar dos cosas que a veces son complicadas en inglés. Una de ellas es cuando nos encontramos con dos es que están juntas, ¿verdad? Como en el caso de feet, ¿sí? F-E-E-T. Entonces, o en el caso de foot, F-O-O-T. Si se fijan, feet, que tiene las dos es, se pronuncia como si fuese una i. O sea que básicamente, si estuviésemos hablando del español, ¿sí? O sea, tomándolo, ¿verdad?, con el ejemplo de nuestro idioma natal, entonces solo se utiliza la siguiente vocal, con el sonido, o sea, de esas dos vocales que son las mismas y están a la par o están juntas, suenan como la siguiente vocal del español. O sea que dos es juntas suenan a una i, y las dos o juntas suenan a u.
Así que, ajá, cuando vemos eso de G-O-O-D, que es el good, o sea, tenemos que decirlo así, ¿verdad? Good. No complicarnos la vida tratando de pronunciarlo diferente. Es así de sencillo. Sí, tenemos dos E's juntas, suenan a I, que es la siguiente vocal. Dos O's juntas suenan a U. Facilito, facilito, para no complicarnos cuando nos encontremos con ese tipo de palabras así, ¿verdad? Que tienen repetición de vocales. Ok. Luis Carlos, tell me your two statements with decontractions. That will be the last person to share the statements with decontractions. Estoy perdido. Serían estas las que tienen el... Las que, his, she's... Quiero ver. She's my friend. Okay, she's my friend. And... con B, ¿verdad? Con B. Yeah, with B. Okay. He is my grandpa. He's my grandpa. Okay, he's my grandpa. Recuerden que cuando hablamos de las contractions, el sonido es mucho más sencillo y suena como si fuese una sola. Si no hacemos la pausa como si fuese una oración regular que no está contractada. Cuando es contractado, que es lo que estaba buscando que hiciéramos, se suena como si fuese una sola. O sea que esa pequeña pausa para decir his no sería contractado, sino que sería como de manera regular. No está equivocado, porque no está mal, pero no es contractado. Sí, el contractado es más rápido. He's my grandpa. He's my grandpa. Pero está bien. Sí, o sea, de hecho, en un ambiente formal es mucho más respetado que se utilice el idioma sin ninguna clase de contracción. Eso es algo que se enseña cuando aprendemos acerca de academic writing o la escritura profesional, que no se debe usar ninguna clase de contractado ni nada de eso, sino que debe ser como lo más correcto posible, ¿verdad? Okay, now we have to share two statements with possessive pronouns. Mayra, do you have your two statements with possessive pronouns? Mayra? Me perdí y no estaba poniendo atención. Okay. Possessive pronouns, bastante sencillo, recordemos. Son los que llevan my, your, que se utilizan para hablar de las cosas que son de alguien. Entonces, voy a regresar a ustedes en un momento. Ahorita, Gabriela, do you have your statements with possessive pronouns? I like her shirt. Okay. She is very happy for her friend. Yeah, there you go. Awesome. Yeah. Okay. Yeah, that was a long one. And I was like, where is it? And then it's her friend. Okay, awesome. Yeah, I like her shirt and she is very happy for her friend. Amazing. Esa era una complex que resultó muy bien. Thank you very much. Okay, Erika, do you have your two statements with positive pronouns? Okay, this computer is her. His watch is pretty. Pretty, okay. This computer is hers. De hecho, eso, ¿saben que se recibe otro nombre? Y ese sería básicamente objects, or objective pronouns, algo así, porque están al final de la oración. Sí expresan posesión, pero reciben la acción, lo que significa que son como una categoría diferente. Es muy interesante, okay. Porque la verdad es bastante interesante. Y ese suena con S al final. ¿Sí? This computer is hers. O sea, igual expresa posesión, pero en sí lo importante, digamos, en esta ocasión sería la computadora y no la persona o la posesión que la persona tiene sobre la computadora. La persona solamente es objeto de la oración en ese caso. Pero súper bien, sí. Solo eso que, ajá, es algo que no hemos revisado todavía, pero es un tema bastante interesante también que tiene que ver con los possessive pronouns. And then the other one was just great. Okay, thank you very much. Raquel, do you have your two statements with possessive pronouns? I have two daughters. Their names are Rebecca and Renata. Okay. I have two daughters. Their names are Rebecca and Renata. Amazing. One second.
Okay, let me see. We have now, Maria del Carmen, do you have your two statements with possessive pronouns? No reaction. Oh, there we go. Uh-huh. Possessive pronouns. Yeah, possessive pronouns. Your name is Oscar. Mm-hmm. Y my book is pink. My book is pink. Okay, great. Yeah, your name is Oscar. My book is pink. Amazing. Good statements. And they also use the possessive pronouns in the right way. Nice. So next one up and the last to do this activity will be, as promised, Mayra's Cobal. So we're back to you, Mayra. You were the first one and now you have to finish this part. So two statements with possessive pronouns. Solo escucho mi nombre, mi primer nombre, no el apellido. Mayra Escobar. Hola. Yeah. Can we have the two statements with possessive pronouns? No, teacher. No, bueno. No, no. Ahorita estoy como medio bloqueada, de verdad. Oh, okay. Okay, understandable. Vamos a ver en las siguientes entonces. No, that's okay. Sí, todos tenemos las noches en las que no nos surge del todo. It's understandable. Thank you for sharing that. Okay, siguiente. We have to ask a classmate. Ustedes ahora van a elegir a quién le van a preguntar. Esto va a ser ya directamente entre ustedes, ¿sí? So you have to ask one of your classmates a WH word, a question, sorry, with WH words. So the first person to ask tonight is going to be Jennifer Tatiana. Elige a quién le vas a preguntar y tú decides qué le vas a preguntar. Ingrid Fabián. Okay. Ask a classmate a questions with WH words. No, o sea, tú tendrás que hacerle una pregunta a ella. Como por ejemplo, le puedes preguntar, what is your favorite color? Sí, y ella tiene que contestarte. Así que esa sería la forma en la que funcionará. Tú vas a utilizar una o hacer una pregunta utilizando las WH words. What is your preference? And actors. No. What is your favorite actors? Favorite actor. Okay, Ingrid. My favorite actor is Brad Pitt. Muy bien. Solamente una pequeña corrección para Jennifer, porque estábamos preguntando por personas, así que teníamos que haber utilizado ¿cuál opción era la correcta en este caso, Melvin? Para preguntar por personas, ¿cuál uso? Who. Okay, Ingrid, you are going to decide now who you are going to be asking. O sea, que así vamos a ir siguiendo la cadena. ¿A quién le vas a preguntar tú, Ingrid? A Raquel Noemí. Okay. And what are you going to ask Raquel? When is your birthday? When is your birthday, Raquel? My birthday is on December 10th. December 10th. So we still have a lot of time to save up for a present. Yes. Okay. Thank you, Ingrid. And the question was great. Now, Raquel, who are you going to ask? Josue. Okay. How many pets do you have? No one. Okay, in this case, a better answer for that, Josue, will be something like, I have no pets.
Okay. Yeah, I have no pets. Because that I have one. Sorry. I have a parrot. Oh, you have a parrot? Yeah. That's cool. Is he noisy? Yeah, very noisy. Very noisy? Like all parrots are. It's okay, Jose, who are you going to be asking tonight? Mayra. Okay. A ver si ahora sí le escucho a Mayra. Y Mayra hizo la Mayra, cara. Mayra. Vean, yo no estoy aquí. What is your favorite food? Oh, that's an easy one. My favorite food is... Tengo mucha. Mexican food. Okay, Mexican food. That's great. Yeah, Mexican food is good. Okay, Mayra, who are you going to ask and what are you going to ask? Repeat, please. Who are you going to ask? ¿A quién le vas a preguntar y qué le vas a preguntar? Okay. Sorry. Erika Verónica. Okay. What do you want to know from Erika? Me escucha. Yeah, sí, se escucha. Okay. What is your favorite singer? My favorite singer is Dua Lipa. Dua Lipa. Okay, muy bien. Solo una cosita, otra vez nos volvió a pasar lo mismo. Tener cuidado con eso. Cuando hablamos de personas, es who. Sí, es who. Sí, who, exacto. Lo siento. Bien se acuerda, pero... Entonces, se de nuevo. Ok. Who is your favorite singer? I like that. ¿Erika? My favorite singer is Dua Lipa. Nice. Ok, sí. Thanks. Muy corregí bien. Corregí mi error. Me gusta eso, exactamente. Así es como hacemos para poder aprender de mejor manera. Sí, ir corrigiendo poco a poco los errores. Muchas gracias, Mayra. Ok. Erika, you're going to be the last person asking tonight. Who are you going to ask? Melvin. Okay. And what do you want to know from Melvin? Okay, Melvin. Who is your best friend? Oh, my best friend, his name is Alejandro. Nice. Okay. Good answer, Melvin. Thank you very much. Okay, so your best friend's first name is Alejandro. Say hi to Alejandro from all of us. Oh, baby. Okay, esta va a ser una un poquito más compleja, quizás. Así que espero que esta sí la hayan pensado un poquito. Y ahora sí voy otra vez a decir, bueno, no, de hecho voy a dejar que ustedes continúen decidiendo. Fíjense, me gusta así mejor que ustedes se pongan el castigo. Melvin, ¿quién será el siguiente que nos dé dos frases o dos oraciones utilizando prepositions of time? Okay, wait a second. Luis Carlos Velasco. Okay. Luis Carlos, you have been called to the board once again. So two phrases with prepositions of time. Recordemos que las prepositions of time que tenemos, las tres principales son in, at, and on. So Luis Carlos, two phrases. Ah, yo tengo que preguntar, sí. No. Tú tienes que decirlas y luego tú decides a quién le toca el siguiente turno. Uy, ando bien perdido, la verdad. Es viernes y nunca trabajamos en viernes, así que por eso, ¿no? No, es que sinceramente no salí a comprar y no estaba aquí en la reunión. Oh, that's okay. So, Luis Carlos, two phrases with prepositions of time. Quiero ver. Preposición de tiempo. Quiero ver. Como. I work. No, quiero ver. Uh-huh. I get up to work at 7 a.m. Okay, that was a good one. I go to the bed at 10 p.m. on Saturdays. Okay, so you go to bed. Oh, that was very specific.
You go to bed at 10 p.m. on Saturdays. Great. So who's going to be the next person to tell us two phrases with prepositions of time, Carlos? Tú tienes que elegir el siguiente que va a llevar esta cruz. Este, no sé si Erika ya pasó. Sí, ya pasó hace un momento, de hecho. Ok, entonces, Raquel. Sure. Let's go for Rachel. Ok, Raquel. I go to the bed at 10 p.m. Okay. Only one or two. Two. I have my lunch at 12. Okay, nice. And one thing, una cosa, porque a veces, la sobreutilización de artículos como el de, o a, o an, puede hacer notar, ¿verdad?, que nuestro inglés es aprendido y no es natural. O sea, que a veces tenemos, ¿verdad?, ya tanta experiencia que podemos llegar a sonar naturales, o sea, como natives. El utilizar tanto el de puede ser malo, ¿sí? Porque lo pronunciaste muy bien, pero puede ser mejor solo decir, I go to bed, sin el de en medio. I go to bed at 10 p.m. O sea, sin decir I go to the bed. Así que, ajá. Y también otra vez, aquí viene otra de las cosas que a mí siempre me gusta mencionar, es lo de los linking sounds, porque también podemos decir go to bed, I go to bed. Sí, I go to bed at 10 p.m. Ok, Raquel, ¿quién será la siguiente persona que nos ayude con las two phrases with prepositions of time? Melissa. Sure, ok, so let's go for Melissa. Melissa. We need two phrases with prepositions of time from you. Okay. I take a shower at 10 a.m. I lunch at 1 p.m. every day. Nice. Okay, muy bien. De hecho, esa última frase, es algo bastante genial porque por lo general se nos enseña, ¿verdad? Que decimos I take lunch or I have lunch. Y sí es posible y de hecho más natural cuando decimos I lunch. Porque de hecho es uno de los únicos tiempos de comida, creo que el único, que se puede decir así por sí solo. I lunch. I lunch at this time. Ajá. Aunque a veces es de tener cuidado de pronunciarlo bien porque hay un problema, porque hay una palabra que se parece bastante al lunch, que es el almuerzo. Y es launch, ¿sí? Launch, la de lanzar, sobre todo cuando hablamos de cohetes o cosas así, o lanzamiento de una nueva línea de ropa, una nueva película. Entonces, esa palabra se parece bastante a launch, ¿sí? Así que a veces, ajá, ¿verdad? Pero, o sea, en el contexto, obviamente se entenderá de qué estamos hablando, que estamos hablando de comer. Nice. Una única cosa también que me fijé que todos han utilizado at hasta ahorita. ¿Le tienen miedo a in o a on? Porque estoy notando de que nadie ha utilizado ni in ni on, porque parece que quizás esa les confunde un poco. Pero, a ver, Raquel. Yo sí, sé. Okay. Oh, yeah, you did. Actually, you did. Pero los demás, la mayoría solo se han ido con at. Siempre los tiempos bien específicos. Melissa, who's going to be the last person to tell us two prepositions, I mean, two phrases with prepositions of time? Okay. Josué Aaron. Okay. Josué. Se están pasando la bola entre los mismos. Josué, you're going to be the last one. Okay, de preposiciones. Yeah. o sea, I'm going to the beach in 2 weeks. Okay, I'm going to the beach in 2 weeks. Yeah. I work here the last Thursday. I worked the last Thursday. I work here the last Thursday. I worked the last Thursday. I mean, that would be with a time phrase. Sí, esa sería una time phrase. Okay. Uh-huh.
Pero podríamos usar también, por ejemplo, I work on Thursdays. ¿Sí? On okay. Thursdays, porque hablamos de tiempos específicos, así que ajá, utilizamos el on. So I work on Thursdays también podría ser. Pero ajá, esa de I worked the last, I worked last Thursday sería con una time phrase, hablando, ¿verdad?, de algo que sucedió el jueves pasado. Pero ajá, ahora eliges tú quién será el siguiente para decir los ejemplos, two examples with time phrases. Que sea Ingrid Fabián. Ok, so Ingrid Fabián, time phrases. ¿Recordamos cuáles son las time phrases? Acuérdense que eran cosas como until, before, after, around, ¿sí? Esas eran las que aprendimos acerca más o menos de las time phrases. Así que ajá, Ingrid. I usually get up at 7. At 7? Around 7? Maybe? At 7. Around 7? Yeah, I usually get up around 7. Para que usemos la time phrase, sería bueno, ¿sí? Porque el at okay. sería más la preposición específica que es exactamente la 7. Pero okay, okay, I usually get up around 7. And another example, one more. ¿Cuáles son las otras, digo? Until, before, after, around, que ya lo usamos. Until es hasta, before es antes, after, después. No recuerdo cómo se dice llegar. Arrive. Quiero decir, llego a mi casa después de las 6. Yeah, I arrive home. O I get, podrías decir, el comodín. I get home. I get home after 6 p.m. Mm-hmm. Nice. So I get home after 6 p.m. Muy bien. Ingrid, who's going to be the next person to tell us two examples with time phrases? Ingrid, tú eliges a la siguiente persona. José Carlos. Ok, José Carlos. Ok. I went to your house around 2 p.m. Ok, no estaba, estaba andando trabajando, pero ajá. Ok. you will work after she, es posible. You will work after her. After sería, her, after okay. her, sí, you will work after her. Porque ahí una vez más lo utilizamos de cierta forma como un objeto. Sé que suena raro, ok, pero así se llama la función que cumple, ¿verdad? El pronombre en ese caso. Entonces el her okay. lo utilizamos como un objeto. Entonces you will work after her. Ok. Pero sí, está bien. Ok, who's going to be the next, José Carlos? Melvin Antonio. Okay, Melvin. Melvin, are you there? Oh, there he is. Hello. So two examples, two phrases using time expressions or time phrases. I went to the beach on Sunday and I got up at 5 o'clock in the morning. Me gusta el entusiasmo, me encanta el entusiasmo, pero utilizaste prepositions of time, ¿sí? El time phrases son before, around, after, until, then. Estaba leyendo el de arriba, ¿sí? Yeah, I noticed. Me encantó el entusiasmo. Es que estaba comiendo y no puse atención. Estaban súper bien, pero ajá, digamos al menos una utilizando time phrases. Okay. I take my lunch around the half day. Around the half? Sí, mediodía, ¿verdad? Around noon. Around the half? Around noon. También es una buena idea. Ajá, también es una buena idea decir half, pero no. Sí, half se utiliza para cosas que podemos partir, o sea, como que tienen forma física.
Y también podemos decir como half a day, como, o sea, yo pasé medio día en algún lugar, I spent half a day somewhere, pero para hablar del mediodía utilizamos noon, ¿sí? Y por eso afternoon significa después de mediodía, o sea, en la tarde. Entonces, pero, ajá. ¿Cuál dijo? ¿Ah? Noon. ¿Cuál dijo que eran las time parents? Time phrases. Las que nosotros time vimos, phrases. Sobre todo eran until, before, after, and around. Okay. Uh-huh. Yeah. I play football after the lunch. After lunch. After lunch, I take a shower after half. Afternoon, sorry, afternoon. Este hombre se va a quedar grabado con eso de half. Es noon, sí. Afternoon. Muy bien. De hecho, esa, la primera, repetimos lo que le comenté a Raquel, que a veces la costumbre, ¿verdad? El español, que decir la, él para todo, nos condiciona a decir the también en inglés para casi todo. Entonces, lo del I play soccer, fútbol, creo que dijiste, es fútbol nada más, after the lunch, sería o suena mucho más natural cuando solo dices I play soccer after lunch, ¿sí? O sea, no necesariamente decir the lunch, sino que utilizar los artículos solo como cuando sean necesarios para especificar algo que, o sea, sucede o estamos queriendo ser muy específicos con eso. Muy bien, tú eliges a la última persona que va a participar con esto, Melvin. So, last person with time phrases. Ruth del Carmen. Muy bien, Ruth, you are up. Okay. todo el rato. Solo estaba. No. Por favor, no, yo no. okay. I get up early in the weekend. In the week. During podría ser. I get up early during the week. Porque recordemos que estamos hablando de time phrases, así que during podría ser una, sí. Porque in es una preposición. Ahorita estamos tratando de utilizar las otras. Así que during, during the week. I get up early during the week. Me levanto temprano durante, o en los días de semana. Ajá. La otra sería, I gonna to work around the 7:30 a.m. perdón. So I go to work around 7 a.m. Mm-hmm. Ok, esa sería ya la frase. Miren cómo tomo sus rocas de carbono y las convierto en diamantes. ¿Sí? Thank you, teacher. No, ok, so I go to work around 7 a.m. Pretty good, pretty good job. Ok, muy bien. La última sección, creo que esta vez vamos a, bueno, quiero saber si hay alguna duda, chicos, que ustedes tengan acerca de lo que hemos visto hasta ahora, ya que se está acabando, ¿verdad? Y lo último solamente va a ser un pequeño ejemplo que hagamos con lo de los comparatives. Pero no sé si tengan ustedes alguna otra cosa que les gustaría agregar o algo que les gustaría que funcionara de manera distinta. Porque recordemos que pues siempre estamos, ¿verdad?, para poder mejorar. En mi caso, yo soy fiel creyente de la enseñanza pues, que se adapta a las necesidades de los grupos. Y pues hasta ahora no me había tomado esa libertad con ustedes, porque pues sí, ¿verdad? A veces hay que esperar un tiempo. Entonces, no sé si haya algo que mencionar o hasta el momento estamos bien. Raquel, veo que tu cara está como... ¿No? Los que están contando chistes ahí alrededor. What happened with me, teacher? What happened with me? You were like... No, I have a... Suggestion. Es que... Tengo una duda. Okay. Yo recuerdo, no sé si estaba dormida o despierta, pero yo recuerdo que dijo que iba a mandar una lista de... Sí, no lo he enviado todavía, de los adjectives. Sí, justo hoy me acordé. Hace como 2 horas me acordé que no les había enviado todavía la lista de adjectives. Qué irresponsable de mí, ¿verdad? Ya me voy a web. Se fue Raquel, miren, como estaba quejando, se le fue el inter. Ok, anything else? ¿Alguna otra cosa que tengan como ahí espinita o algo que comentara, Josué? Teacher, esta es la última clase.
No, regresamos después de vacaciones, pero pues sí, así es. Ah, ya me había asustado. No, si me dicen algo, pues sí, después de vacaciones regreso con todos los poderes ya cambiados. Yo quería preguntarles si alguno de ustedes me puede enviar el WhatsApp que les mandaron para inscribirse al siguiente módulo, porfa. Oh, Que lo alguno puedan de los reenviar, chicos del lo pueden grupo. reenviar al grupo o mandármelo a mi personal. Ya que hoy es último día, parece. Si Okay. quieres, yo te lo puedo enviar. Porfa, Bueno, sí, porfa. mejor ahí al grupo si quieres. Ok. Okay, a Raquel se le fue el internet. Se estaba Se quejando y enojó, se enojó. se estaba quejando y la desconectó. No. Inglés corporativo me cuida. Ok, bueno, ya llegamos, chicos, a la hora final. Vamos a regresar, ¿verdad? Recuerden, hasta después de la vacación. Como siempre, invitarles a que sigan practicando. Esta cosa es una cosa que simplemente mejora si nosotros ponemos de nuestra parte y practicamos y tomamos lo poco, ¿verdad?, que se va tomando en las clases y utilizándolo. Se van a cometer errores y eso es normal. Siempre se van a cometer errores. Yo a cada rato cometo errores. También ustedes se han fijado que a veces algunas cosas, ¿verdad?, me cuesta pronunciarlas. Ahí viene la Mujer Maravilla, trae a Raquel ahorita recargada. Entonces, o sea, son cosas que suceden. Sí, o sea, los errores en un proceso de aprendizaje son normales, pero pues nada pasa si no nos equivocamos. Así que intentemos, continuemos practicando. Ya después de vacaciones, ya vamos a regresar acá también con las clases, a continuar, ¿verdad?, con las siguientes secciones. Y pues hasta ahora, gracias, como les he dicho, por el buen trabajo que han estado haciendo, por participar en las clases, por unirse a ellas también. So, thank you guys very much. And I hope you have a great night. I hope you have a great week next week. Enjoy, rest, study, practice, and see you guys after the short break we're gonna have. So, see you later. See you later. Happy vacation. See you later. Thanks. Good night. Bye-bye. See you Bye-bye. later. Good Okay, bye-bye, night. guys.